En este santo evangelio, hermanos y hermanas, Dios nos fortalece, nos anima. Jesús era seguido por mucha gente, dice el evangelio de hoy, miles de personas que lo seguían. Y él les dice a sus discípulos: tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía. No hacer nada por hipocresía, por aparentar, por quedar bien, sino con sincero corazón. Y después les dice algo muy interesante: no teman a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman a aquel que puede matar alma y cuerpo. O sea, témanle al pecado que los puede llevar a la muerte y una muerte eterna. Es lo que dice Jesús. A ese es que hay que temer. Aquel que nos puede quitar la vida eterna, que es el pecado. Pues somos hijos de Dios. Y valemos mucho para Dios. No se venden dos tórtolas o dos pajarillos en unas cuantas monedas, dice Jesús. Y ustedes valen mucho más. Ni un pelo de tu cabellera es desconocido para Dios. Dios, que nos ha creado, nos conoce perfectamente. Somos sus hijos, apreciados, amados por Él. Solo tenemos que tratar de hacer su santa voluntad y confiar en Él. La confianza se pone solo en Dios, que todo lo puede, a quien pertenecemos, el dueño absoluto de todo cuanto existe, también de nuestra propia vida. En Él vivimos, nos movemos y existimos, decía San Agustín. Hacia Dios vamos y nuestra alma está inquieta hasta que regrese a Dios. Pues de Dios hemos salido. Confiémonos en Él. Para Dios valemos muchísimo. Tengámosle miedo a aquel que puede matar alma y cuerpo. Aquel que nos puede mandar a la condenación eterna. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Habríamos pasado la vida en vano. Pidamos al Señor que nos mantengamos siempre firmes en la fe, que nos libre de la tentación, que nos libre de todo mal. Señor, sabemos que tú nos aprecias, sabemos, Señor, el valor que tenemos ante ti, porque somos tus hijos. Míranos con bondad, míranos con misericordia, Señor. Ante ti nos presentamos con lo poco que tenemos, Señor. Pero por tu infinita misericordia sabemos que valemos para ti, pues somos tus hijos. Míranos con tu infinito amor, Señor, y danos aquello que más necesitamos. Danos la sabiduría para entender la vida, para vivir según tu santa voluntad, para temerle al pecado, Señor, que nos puede llevar a la muerte y una muerte eterna. Míranos con misericordia, míranos con bondad y bendícenos, Señor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.